Okay, good evening, my friends. Welcome to another English class. We're going to check who do we have here. Vamos a revisar a quiénes tenemos por acá. Y vamos a dar inicio, pues, en breves instantes. We're going to start in a couple of seconds. Good evening. Good evening. Hello. Everything okay? Right. Yes, Esther. Okay. Yes. I like that. Sometimes we have some difficulties or problems with the computer, or sometimes is the Wi-Fi, the internet. So, but I like to know that you are ready. Me gusta saber que ya estás listo. Okay. So, no problem. Quería consultarle algo, se puede. Adelante. Como yo estoy tratando de hacer las tareas el mismo día que recibo la clase. Claro. Para mí fue frustrante realmente el viernes y no recibí la clase. Entonces a mí se me olvidó que usted había dicho que los viernes ya tenía que estar hechas las tareas de la semana. Y que Sí, esa es tarea lo del más viernes recomendable. no lo hice, todavía la puedo hacer. Sí, claro. Vale, Y la déjame que... explicarte esto. Es una clase, perdón, es una tarea por clase, o sea que son 20 tareas en total. Ajá, porque son 20 clases. Entonces, lo que yo siempre sugiero es que termina una clase y desarrolle la tarea, o incluso puedes, que digamos, por cuestiones de tiempo, tú terminas dos, tres clases y las tareas no las has hecho, se te van acumulando. Sí lo puedes hacer, pero no lo recomiendo tanto porque se acumula el trabajo. Entonces, a veces uno pasa ocupado, estresado, y es más difícil hacer las tareas acumuladas por eso mismo. Y a veces se da una situación que nos equivocamos en una o dos o tres opciones y no necesitamos ayuda, ¿verdad? Con respecto a esa tarea, y a veces la hacen en la noche, en la madrugada o como sea. Pero sí, puedes hacerla. De hecho, tienen hasta mañana para, porque debo de pasar notas. Mañana cumplimos la clase 5, ¿verdad? La quinta clase. Entonces, Sí. después de la de mañana, después de la clase, yo paso notas. Entonces, la plataforma me da eso. Entonces, sí tienes ahora y mañana, Para ¿verdad? hacer Y de ahí, la del viernes, ¿verdad? es Que es la que correcto. me falta, en la de ahora, pues la voy a hacer ahora. Pero Sí, la del muy viernes, bien. ok, gracias. Sí, ya Okay, sabes, con gracias. gusto. Ok. Teacher, perdón, sigo con problemas, no puedo entrar a la plataforma. Ok. Entonces le escribí a Fabiola, pero supongo que me va a contestar quizás, no sé. ¿Y te contestó Fabiola? Nada aún, estoy Ah, esperando. vale, permítame. Marlene, déjame ver acá. Marlene Ayala, aquí estás. Te voy a enviar el número de Hazel. Okay. Ella es la encargada, ella sí te debe de contestar, en definitiva, porque ella es la que está acompañándonos, monitoreando todo. Ahí puedes revisar el, ¿cómo se llama? El WhatsApp, ¿verdad? Le conté, le escribes, ¿verdad? Sí, me ¿Cómo llegó se el... llama? Si gusta, puedes escribirle en este momento. Estoy en el teléfono. Sí, a ver si vamos a ahorrar para mi cuarto. Bien,
Bien, solo dame un momento, voy a revisar algunos mensajes de algunos participantes, ¿verdad? Que me están comentando que vienen de camino. Okay. Muy bien, vamos a dar inicio a lo que es la clase número 4. This is the class number 4. And in this case, here we have the topic. Tenemos el tema possessive adjectives and nouns, que son los adjetivos posesivos y los nombres. De hecho, ya vimos parte de los posesivos acá. ¿Se recuerdan cuando ustedes hicieron aquella conversación en la que solicitaron información y ustedes dijeron que eran Madonna, que era Juan Gabriel? No recuerdo qué nombres dijeron de personalidades, ¿verdad? De artistas, deportistas y todo eso. Entonces, cuando ustedes hicieron el reporte, trataron acerca que de él o de ella, el nombre, apellido, gustos, aquí utilizamos his and her, que son parte de los possessive adjectives, que también vamos a ver en este momento. Pero antes de ir a eso, vamos a iniciar pues con la pregunta principal. Y con eso voy a pasar lista, ¿verdad? En este caso es bastante, pues, práctico el hecho de la pregunta, What's your favorite band? Who's your favorite singer? Lo que ustedes me tienen que decir es lo siguiente. My favorite band is, and my favorite singer is. Entonces, por ejemplo, puedo decir, My favorite band is U2, and my favorite singer is Camilo Sesto. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser el cantante de la misma banda, puede ser lo que sea. Lo que yo necesito es que ustedes puedan decirlo de manera natural. Recuerden, favorite, favorite. Si ustedes me dicen, teacher, pero que yo no tengo ningún cantante favorito, banda, no importa, vamos a inventar, porque aquí no se trata de lo que es real o no, se trata de participar en inglés. ¿Okay? Así que voy a pasar lista, solo que voy a revisar. Otros que me están escribiendo, que ya casi se conectan. Sí, aquí estoy. Ah, hola, Yeka, ¿qué tal? Bien. Ok, todavía no vas tú, pero si quieres. Si no, esperamos. Ok, vamos a ver. Me alegra que ya esté aquí, Jessica. Ok, I'm going to call your name. Voy a llamarles. Ustedes me dicen, hi, hello, good evening, ¿verdad? Present y todo eso. Luego me van a decir, ¿verdad? Esta respuesta, ¿verdad? My favorite band is and my favorite singer is. Vamos a ver, comenzamos acá con Alexander Ulloa. Creo que todavía no, ¿verdad? Beatriz, ¿estará por acá? Todavía no tenemos Beatriz. Ok. Esther, hi. Sí, teacher. Ah, Beatriz, ok, vamos. Hello, my name is Beatriz Valencia.
My favorite band is Soda Stereo, and my favorite singer is Camilo Sesto. Perfect, very nice. So Esther is one of my favorite bands too. Thank you. Esther, what about you? Hi. Hi, my favorite band is Chili Peppers, and my Okay, good. favorite singer is Like Conditional, The Unconditional, algo así. Okay, aunque en este caso, favorite singer es el cantante favorito. Ay, el Porque, ajá, cantante, favorite song es singer. canción favorita. Aunque ya veo que te gusta la música, sí. De Luismi. Okay, but you can say my favorite singer is Luis Miguel. You can say it. Okay, that's perfect. Thank you very much. Diego Rodriguez, right? Hello, Diego. Hi, present. Thank you. My favorite band is Paramount, Okay. and my favorite singer is Adele. Oh, very nice. Yes. We go with Carmen. I don't know if Carmen is there. Okay, and let's continue with Edwin. Do we have Edwin? No. Okay. Flor viene de camino. Jessica, hi there. Present teacher. Thank you. My favorite band is Maná. No tengo, pero igual Maná. Eso, invente. And my favorite singer is Miley Cyrus. Okay, thank you. Jonathan Enrique. No, okay. Francisco, Frank, I don't know if you are there. Okay, maybe not yet. Carla viene manejando. Candy. Do we have Candy? Present teacher. Okay, hi, Candy. Hi, good evening. My favorite band is One Direction, and my favorite singer is Evan Craft. Okay, very nice. Thank you, Candy. Alexander Bonilla. Hi, teacher. Hi there. My favorite band is Los Tigres del Norte, Good. and my favorite singer is Shakira. Very nice. Thank you. Luis Ramirez. No, right? And the other person, could it be Marlene? Yes, Marlene. Hi. Hi. And my favorite band is Queen. My favorite singer is Perales. Oh, very nice. Thank you. Omar Corvera, good evening. Omar, ¿estás por ahí? Good evening, teacher. Hello. Hello. My favorite band is The Bookies. Okay, very nice. My favorite singer is sí, yes, también Camilo Sesto. Oh yeah, Camilo Sesto is a really good singer. Thank you. Okay, and Sandy, what about Sandy? Not here, right? Okay. Thank you for all your participation. Remember that it is difficult to say my favorite band, my favorite singer, or my favorite music, right? Because we have a lot of artists that we listen in Spotify or maybe in YouTube. You can listen a lot of variety. For example, you can listen to salsa, rancheras, corridos, merengue, rock, okay, a lot of genres. Y aquí viene un punto bien importante. Gender significa género, masculino, femenino. Al menos estos son los principales, ya que algunos consideran que hay muchos géneros, pero igual tenemos male, masculino, female, femenino. Entonces, male, aquí también tienen la palabra male, solo que va fi antes. Female, ¿verdad? Male, female.
Y aquí se dice gender. Gender. Ahora, si queremos hablar de géneros literarios, musicales, de cine, cinematográficos, y de todo ese tema de teatro, o lo que sea, una cuestión artística, entonces se dice genre. Bien raro, genre. Es bien extraño esa pronunciación. Gender, normal, ¿verdad? Género, masculino y femenino, pero genre significa género artístico, literario, musical, todo eso. ¿Ok? Bien. Vamos con lo siguiente. Estuvimos viendo que para decir his name, su nombre es, ¿verdad? O her name, su nombre, bueno, su de ella, ¿verdad? Así que vamos a hacer algo. Podemos utilizar esto. Sencillo. His name is. Bien, necesito que vean a sus compañeros, a los que tienen aquí conectados, y me dicen, por ejemplo, voy a agarrar de ejemplo ahorita a Candy. Entonces yo digo, her name is Candy and her last name is Sánchez, ¿ok? No necesariamente las tienen que contestar, no, nada, simplemente agarren cualquiera de sus compañeros, cualquiera de las víctimas, y digan, si en el caso de masculino, his, si es femenino, es her. Démosle una revisada. Ok, comenzamos con Jessica, que viene con todos los ánimos. Lunes. Difícil los lunes. Pero aquí vamos. Jessica, please. Hello, baby. Her. Oye. Her name is Anna. Her last name is Marroquín. Okay, thank you. Let's go with Beatriz and then Diego. His name is Omar. His last name is Corbera. Thank you, Diego and then Candy. Diego, please. Ahorita, perdón. Perdón, no comprendí cuando mencionó your name is. Tengo que mencionar el nombre de una persona. Sí, va a seguir viendo los ejemplos y después los dejo, ¿ok? Porque okay. His name, su nombre es. His last name, su apellido es. En el caso de her name, es su, pero para femenino. Para que veas los demás y después lo haces, ¿ok? Ah, ok. Andy, and then we go with Esther. His name is Francisco. His last name is Leite. Thank you. Esther, and then we go with Frank. His name is Alexander Alexander. His last name is Bonilla. Perfect. Okay, Frank, you go. And then we go with Marlene. Good evening. Her name is Candy. Her last name is Sanchez. Perfect. Marlene, and then we go with Omar. Okay, Marlene, are you there? Okay, we're going to wait. Omar, please, and then Diego. Perdón. His name, his, pardon, is here. His name is Carla. His last name. Para ella se dice her. 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 Okay. Sí, his es para masculino. Her name is Carla. Her last name is Colato. Okay, Marlene, and then Diego.
Okay, todavía no está listo. Her name is Diego. Her last name is Rivas. Thank you. Diego and then Carmen. Pueden elegir a cualquiera de los compañeros. Her name is Flor. Her last name is Ramos. Thank you. Carmen, please, and then Alexander. Present. His name is Diego. His last name is Rodriguez. Perfect. Thank you. Okay, Alexander, and then we go with Flor. Her name is Marlene. Her last name is Ayala. Thank you. And Flor, puedes elegir a cualquiera de tus compañeros. Okay. Good evening, everyone. Good evening. His name is Alexander. His last name is Bonilla. Perfect. Thank you. Okay. We continue. Vamos a trabajar ahora en el the alphabet. Quiero pedirles algo. Cuando vayan a participar y yo les dé las indicaciones y todo, yo puedo dar las indicaciones nuevamente, no hay problema, pero necesito que me participen un poquito más fluido, porque si lo hacen tardado o si está muy lento, la clase se vuelve aburrida y todos comenzamos a bostezar. Ojo con esto, porque esto es bien importante. Ustedes vienen cansados y yo sé que vienen estresados, pero intento hacer la clase amena, entonces necesito que pongan de su parte, contestar un poco rápido, para que la clase sea más fluida. Si no, se va a hacer aburrida y todos nos vamos a aburrir y vamos a estar bostezando, ¿verdad, Yeka? Eso pasa, es lunes, estamos cansados, así que pongámosle feeling. Ya pasó media hora, mira. Va a pasar rápido la clase. Bien, el abecedario. Aquí tenemos the alphabet y las letras en color rojo son las vocales. Tenemos dos tipos de letras, ya sea las vocales o las consonantes. Las vocales son A, E, I, O, U, como nos enseñaron en parvularia. Y las vocales no las podemos decir con la boca abierta. Si alguien me las puede decir, le pongo 10 en todo el curso y no es necesario que se conecten nuevamente en una clase. Si alguien me dice una vocal con los labios cerrados, 10 de un solo, ¿verdad? Inténtenlo. Los que están en color celeste, me gusta porque lo intentan, los que están en color celeste son las consonantes. Y las consonantes a veces no necesariamente se tienen que abrir tanto la boca. Por ejemplo, para hacer la M, para hacer sonido, ¿verdad? N, ¿verdad? La S. Entonces, utilizan diferentes, que ya sea la lengua, labios, aire y todo eso. Ahora, vamos a ver acá. Vowels se le llaman a las vocales. Vocales, vowels, vowels. Ok. Y tenemos cinco sonidos importantes. Y con respecto a esto, alguien activó el sonido sin querer. Marlene. Ok. Las consonantes es fácil porque solo se dice consonants. Ok. Entonces tenemos que ver A, E, U, y las consonantes son cualquiera de todas estas que pueden ver. Ahora, tomando en cuenta que vowels solo son 5, son las que más nos confunden. En cambio, las consonants tienen ciertos patrones que se repiten. Vamos a verlos en este momento. Si tenemos acá, por ejemplo, vowels, comenzamos con A, ¿verdad? Comenzamos con A, B, C, D. Se dan cuenta que estas tres se parecen, ¿verdad? A, B, C, D. Luego, E, F, G, H, I, J, K, L. J, K, se parecen. L, M, N, otras que se parecen. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Me voy a enfocar en este momento en las vocales, porque son las que más cuestan, ¿verdad? Tenemos A. A, como cuando alguien le dice, hey, ¿qué onda? Entonces va A.
La letra S dice I y la confundimos con esta, pero la letra I se dice I. Por ejemplo, I am a doctor. Fíjense bien, ahí estamos utilizando la I. Entonces decimos I am an accountant, I am a lawyer, I am a lo que sea, ¿verdad? I am a doctor, I. Entonces viene con esto. Right. La letra O es facilísima, es, se dice O, ¿verdad? O. Y la letra U se dice you, como decir tú en inglés, you, you. No digan you, es you. Entonces tenemos A, E, I, O, U. ¿Ok? No problem. Tenemos problemas con eso, ¿verdad? Bien, Jessica, tú eres la afortunada seleccionada que me va a apoyar. Y para demostrarle que esto está fácil, me vas a decir las vocales, pero en reversa. Comenzamos con la U, O, I, E, A. In English. Vamos, Jessica, tú. Yes. U, O, A. Ah, no. No, I, E, yes. A. Thank you. Very nice. Entonces, es lo que les digo. Casualmente, cuando decimos I, ¿verdad? Esta la confundimos con esta, ¿verdad? Entonces, fácil. Nuevamente, Jessica, tú puedes. Sigue tu corazón. Siempre al revés. Yes, de reversa, como la canción. U, O, I, E, A. Perfect, very nice. Ahora la tenemos aquí de manera normal, vamos con Candy. Normal, Candy. I, A. No, la letra A, ¿cómo se dice? Sorry. A, ok. A, E, I, O, U. Excelente, muy bien. Ahora aquí tenemos, vamos con ahora con las consonantes. Entonces, fácil, ¿verdad? B, C, D. Todos nosotros utilizamos, creo que, un CD, ¿verdad? Un CD, un compact disc, un disco compacto, ¿verdad? CD. Entonces, no me vengan a decir, no me vengan aquí con cosas de que no sé, nunca he escuchado esas pronunciaciones. Miren, CD, DVD, todos hemos, o sea, DVD lo decimos, ¿verdad? Entonces, DJ. DJ. DJ es disc jockey, es la persona que reproduce, bueno, que la que programa la música. Entonces, DJ, la J, todos se confunden con la J, dicen G, como que si fuese G, pero no. DJ, acuérdense de eso, de la J, DJ, entonces JJ, ¿verdad? De ahí las demás creo que están bastante fáciles. Vamos a ver acá. A, B, perdón, vamos desde el inicio. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V. Importante que la V labial se utiliza en los dos labios, ¿verdad? V. En cambio, esta es la V dental porque se utilizan los dientes superiores y el labio inferior. V, ¿verdad? W, X, como su ex, algún ex que se recuerden. Y, tenemos la letra Y, Y, y esta se pronuncia Z, como que si fuera zebra, como decir cebra en inglés, zebra. Ok. ¿Cuál será de las más difíciles de acá? ¿Tendremos alguna difícil? Tal vez puede que confundamos prácticamente la letra G con la J, o que confundamos la Q con la letra K. Este es K y este es Q. ¿Ok? Bien. ¿Problems? ¿Tenemos problemas con estas? No hay problemas. Ok.
Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a un listening, ¿ok? Vamos a escuchar un par de nombres, pero antes de eso necesito que me deletreen el suyo, ¿verdad? Entonces, puede ser, si ustedes consideran un poco difícil, ¿verdad? Escríbanlo separado y abajo escriban la pronunciación, ¿verdad? J-O-S-U-E. Y cuando les toque decir, ¿verdad? Dicen, Josué, J-O-S-U-E. ¿Ok? Quiero que me lo digan rápido. Please. Si gustan, anótenlo, ¿verdad? Porque a veces uno se confunde. No, teacher, yo lo puedo hacer solo. No lo anoto. Vaya, está bien, no hay problema. Anótenlo mientras, les preparo el audio. Ok, creo que ya estamos listos, ¿verdad? Pero una buena practicada no nos hace mal a nadie. Ok, vamos rápido. Comenzamos con Flor, ok? And after Flor, we go with Beatriz. Flor, necesito que hagan lo siguiente. Digan el nombre completo y de ahí, ¿cómo se llama? Deletreado. Por ejemplo, Josué, J-O-S-U-E. Ok, come on, Flor. Flor, F-L-O-R. Thank you. Beatriz and Esther. B-E-A-E-R-I-C. Thank you, Esther and Diego. Ana, A-N-A. Qué tramposa, Ana. Lo más fácil agarras. Thank you. Diego and Jessica. Diego, D-I-E-G-O. G, la G se dice G. Thank you. Jessica and Candy. Jessica, J-E-W-S-I-C-A. Thank you. Candy en Francisco. Candy, K-E-N-D-I. Why? Ah, no, 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 no. Candy se utiliza I latina, la I normal de tigre, por ejemplo, o Y de payaso. Se escribe con Y, pero mi nombre va con I latina. Ok. Entonces, finalmente sería con Y. No. O sea, mi nombre sí va escrito con I latina, no con Y, no con Y. Aunque aquí lo has puesto con Y, con Y, pero este es parte del pero, show. Pero mi partida de nacimiento es con la I de puntito. Vaya, I de puntito, vaya. Gracias, Candy. Entonces, I, ¿verdad? Aunque ahí aparece Y. Francisco, and then we go with Carmen. Francisco, F-R-A-N-C, quiero ver, S-C-O. Okay, thank you. Carmen, and then we go Marlene. Carmen. T-A-R-M-I-M.
Thank you. Marlene Omar. Ok, Marlene not ready. Vamos con Omar y luego Alexander. Omar. O-M-A-R. Thank you. Alexander. Ok, Alexander, maybe not ready. Quizá no estás listo. Bien, vamos a continuar entonces. Les voy a programar los audios y necesito que los escuchen. Voy a pausarlos, ¿verdad? Cuando termine un nombre y ustedes tomen nota, ¿ok? Tomen nota, son 5 nombres, ¿verdad? Pueden ser nombres o apellidos. Vamos a escucharlos. En un momento, permítanme. Comenzamos. One, O, M, A, R. Two, J, A, S, O, N. 3, M, I, R, A, N, D, A. 4, V, E, L, A, S, Q, U, E, Z. 5, F, R, A, N, C, I, S, C, O. Okay, escuchamos otra vez. 1, O, M, A, R. 2, J, A, S, O, N. 3, M, I, R, A, N, D, A. 4, V, E, L, A, S, Q, U, E, Z. 5, F, R, A, N, C, I. S, C, O. Y escuchamos la última vez de corrido. 1, O, M, A, R. 2, J, A, S, O, N. 3, M, I, R. A, N, D, A, 4, B, E, L, A, S, Q, U, E, Z, 5, F, R, A, N, C, I, S, C, O. Okay, let's check what do we have here. Vamos a revisar qué es lo que tienen. ¿Algún voluntario, volunteer? Me levanta, recuerda siempre el pulgar, ¿verdad? Con el emoji. Y vemos qué tal. Que tienen la mayoría, ¿verdad? Están fáciles. Yo no puedo levantar el emoji, pero entendí tres. Okay, tell me one, solo uno, dime. Para que los demás participen. Ok, what number? One, two, three, or four, five. Or, M, I, R, Omar.
Okay, number one, Omar. Okay, thank you. That's it. Very nice, Frank. Okay, what about the rest? ¿Y el resto? Dos, tres, cuatro, cinco. Two, three, four, five. Okay, Omar, you go. And then F, F R A M C I S C O. Thank Francisco. You. Francisco, thank you. That's it. Diego, you go. What number? Sí, era lo mismo que había. Bueno, lo que acaban de decir era lo que había comprendido. ¿Tienes otra? No, esa era lo que tenía. Okay, thank you, Diego. No problem. Let's listen now to... ¿Alguien más? Dos, tres, cuatro. Me hacen falta. Candy, con I de puntito. Vamos, Candy. B, E, L, A, Z, U, 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 E, Z, Velázquez. Number. Thank you, Velázquez, that's it. And solo la dos creo que me hace falta, ¿verdad? Number two. Anybody? Nadie. Ok. Flor, vamos a ver. J-A-S-O-N. Yeah, that's it. Very nice. Good one. Muy bien. Aquí tenemos los nombres, ¿verdad? Tenemos Omar, Jason, Miranda, Velázquez, Francisco. Those are the names or last names. Vamos a tener otra práctica de cinco nombres más adelante. But it is important we have like clear one name or two names or last names. Si tenemos más o menos claro cómo se pronuncia o cómo se deletrea, creo que tenemos una buena pauta. No necesariamente vamos a saber todos los, cómo se llama, todos los nombres, ¿verdad? De un solo. Pero sí es importante por lo menos pues tener claro eso. Ok. Vamos con, let's see, esto quiero que le pongan un poco de atención. Articles, los artículos se dividen en tres, en dos tipos, ¿verdad? Más bien tres, a, an, and the. Este, si tenemos la palabra, digo palabra porque tiene un propio significado, la letra a, y la, y la palabra an significan exactamente lo mismo. A y an significa este, un, uno o una. ¿Ok? Podemos ver acá. Y de igual manera acá. But what is the difference? We have a difference. We use a or a. Algunas personas dicen a. A mí me gusta decir a. Antes de consonante, esta no es una A de abecedario. Me estoy refiriendo a que esta letra significa un. ¿Ok? Entonces va antes de consonante. ¿Cuál es la consonante aquí? C, S, T, C. Entonces, a colleague, tenemos un colega, un compañero, a secretary, una secretaria, a teacher, un profesor o una profesora. A cashier, un cajero o una cajera. Ahora aquí tenemos la palabra an, que también significa un, uno o una. Pero esto va antes de vocal. Vamos a ver los ejemplos. An elephant. An apple. An employee. An accountant. Entonces se quiere decir un elefante, una manzana, un empleado y un contador. ¿Ok? Questions about this? Preguntas con respecto a eso. Esto es bastante importante. Se ve básico y todo, pero confunde. Así que hay personas que dicen a secretary, como yo. Pero yo he escuchado a otros que dicen a secretary, a teacher. Sí, es válido. Pero es más común decir a secretary, a teacher, ¿verdad? Repito, esta A no es la letra A del abecedario. Simplemente es un artículo. Que significa un, uno,
¿verdad? O uno. No questions. Ok. Vámonos al siguiente. El otro es el artículo the. The significa el, la, los, las. ¿Ok? Se lo voy a cerrar aquí en círculo. Ok, y en este caso, este se va a usarse con palabras que tengan inicial con consonante o vocal, no importa, pero la pronunciación es la que cambia. Creo que esto se lo comenté en la primera clase. Aquí tenemos el, la, los, las, ¿verdad? Aquí podemos decir the drivers, los conductores, ¿verdad? The drivers. Tenemos the department, ya les había dicho que es department, the employees, the accountant. Aquí viene el punto. Cuando va antes de consonante, la pronunciación va a ser the. Como no, pueden decirle de, pero a mí me gusta decir the, ¿verdad? Que es como una mezcla entre E y la letra A, the, ¿verdad? Cuando va antes de una vocal, se dice the. The employees, the accountant, ¿ok? Pueden decir accountant, pero se lo digo lento. Accountant, the accountant. Entonces notamos la diferencia. Significa lo mismo, pero la pronunciación es la diferente. Repito, the drivers, the department, the employees, the accountant. Eso es importante. Pueden tomar nota para que, pues, vamos a tener, if you notice, we have some conversations and we use a, we use an, and we use the or the. Lo utilizamos bastante. Por ejemplo, si quiero decir, no voy a decir the orange, voy a decir the orange. Y esto marca una pauta bien importante en su nivel de inglés. Si alguien de nivel intermedio me viene a decir the orange, entonces no es un nivel intermedio, ¿verdad? Porque hemos llevado esos gaps, hemos llevado esos vacíos a lo largo del nivel básico o no se lo han enseñado, que lo veo extraño, ¿verdad? Pero igual, the orange. Questions about this? ¿Tenemos preguntas con respecto a esto? Bien, vamos a la práctica, que es lo que más me gusta. Right. Recuerden, si me preguntan, hey teacher, ¿qué son estos símbolos? Bueno, estos son, pues, símbolos fonéticos que los pueden encontrar en cualquier diccionario, ya sea en línea o en físico. Entonces, aquí aparece, ¿verdad? The, y aquí aparece the. Bien extraño, ¿verdad? Pero uno se lo va aprendiendo poco a poco. Muy bien. Vamos a la práctica. Todos van a pasar. ¿Ok? Bien. Pueden escribir a, an, o pueden decir the. ¿Ok? Pero principalmente the va a ir con algunos plurales que ven ahí. ¿Ok? Lo que ustedes quieran. A, an, o the. Puede ser the también. ¿Verdad? Aquí solo voy a poner una excepción. La excepción es, vaya. Aquí tenemos la letra U. Aquí se dice university o university. Acá me van a decir, teacher, pero ¿por qué no está la AN? A-N. Porque va una vocal. Ah, porque la U tiene dos sonidos. Entonces, A university. Bien extraño. Yo lo sé, pero es como, está la regla y está la excepción. Aparte. ¿Ok? De lo contrario, los demás, a, an, the, ¿verdad? Y vamos a comenzar con Jessica, que está triste, como que quiere llorar. Vamos, Jessica. Select one. And then we go with Esther. Yep. Let's listen. Vamos, sigue tu corazón. Tú puedes, tú puedes. Cualquiera.
Engineer. Otra vez, a o an. An. Yes, an engineer. Excelente, muy bien, ya ves, cero sueño. Thank you. Ya bajo otra vez, tranquila. Ok, ¿quién? Esther. En Diego. Factory. Ok. A factory. Diego Flor. The music. Sí. Oh, ok. Podemos decir esa, pero como aquí va una consonante, se dice the music. Ok. ¿Cómo? The music. Okay. Uh-huh. Porque aquí va consonante. Si fuese aquí una vocal, sí diría D. Okay. Ok. Thank you. Flor en Beatriz. An orange. Ok. Ella ya te había dado esa respuesta. Thank you, Flor. Beatriz en Carmen. An octopus. Yes. Ok, vamos con Carmen and then Candy. Carmen. No, bien. Vamos con Candy y luego Marlene. An umbrella. Yes. Marlene en Frank. Eraser. Ok. Vaya, aquí comienza con vocal. No podría ir a. Tendría que ir an. An. Okay. Yes, thank you. Frank and then Omar. The Boys. Yes, como la serie. The Boys, thank you. Vamos ahora con Omar and then Sandy. The customers. Yes, the customers. Very nice. Sandy and then we go with Carmen. The teachers. Thank you. Take care. Okay, nice. Okay, Carmen. The cars. The cars, perfect. Okay, Alexander, ¿estás por ahí? Okay, creo que no. Yes. Okay, Alexander, please. The truck driver. Yeah, the truck drivers. Very nice. Y vamos con Jessica. Vamos, Jessica. The job. Job. The job, okay. Thank you, very nice. The o the? Puede ser, normalmente se dice the, o sea, no es ni de ni da, es the. Uh-huh. Es como cuando a alguien le hacen burla, que the, entonces ese, the, ese sonido es, ¿verdad? Hay gente uh-huh. que dice the job, pero es una variante, ¿verdad? Es como lo que te digo, que en lugar de decir espérate, decimos espérate. Ya, son variantes, igual. Y aquí tenemos storehouse, que podría ser the storehouse o podría ser a storehouse. Ok. Excelente. Continuamos. Y vamos con lo siguiente. How do you spell? Esta pregunta sí quiero que la noten. Cuando les pregunten, how do you spell your name? ¿Cómo deletreas tu nombre? Entonces le están preguntando, ¿verdad? Que, bueno, le están pidiendo que lo deletreen. Si pregunta, how do you spell your last name? ¿Verdad? También es para cómo deletreas el apellido, ¿verdad? How do you spell? How do you spell? Bien, necesito que elijan cualquiera de esas palabras. Por ejemplo, me eligen name y ustedes dicen N-A-M-E, ¿verdad? Y así sucesivamente. Sugerencia, elijan, siempre tengan dos opciones para toda la vida, porque normalmente le van a quitar una de las opciones. En este caso no me van a decir, teacher, pero yo ya tenía esa y Jessica me la quitó. Alexander me ganó la opción, yo esa era la que estaba pensando. Ustedes anticípense, deben de anticiparse en toda la vida.
ya no digamos aquí en inglés, ¿ok? Así que tengan dos o tres opciones acá. Ok, me lo van a deletrear. Comenzamos con Beatriz y luego vamos con Sandy. Engineer, E-N-G-I-N-E-E-R. Perfect, thank you. Double E, yes, you can say E-E or double E, thank you. Sandy, and then we go with Diego. Okay. No estabas Tiger. Lista. Ajá. Tiger. E-I-G-E-R. Ok. Continuamos entonces. ¿Quién tenía por aquí? Nos tardamos, hasta se me olvidó quién iba. Diego, ok, Diego en Kendi. P-A-L-O-T. Ok, siempre hay que decir la palabra antes. Ajá, pilot, thank you. Okay. Pilot. Okay. Very nice. Kendi, and then we go with Frank. Favorite. F-I. A. A, sorry, A. E-B-O-R. I, C, E. Thank you. Okay, Frank, and after Frank, Jessica. Bear. D-E-E-R. Mm-hmm. Se dice bear, porque beer es cerveza, y estamos en lunes. Así que, en este caso sería bear, ¿verdad? Bear, bear. Mm-hmm. Pero muy bien, deletreado. Jessica, and after Jessica, we go with Esther. Okay. Occupation, O. W C U P A T I O N. Okay, thank you. Qué bien. Esther, and then ¿quién iba? Flor. Okay. Mr. N I S T E R. Thank you. Okay, Flor and Carmen. Tim. C-E-A-N-S. Very nice. Carmen, and then Omar. Carmen? Famer. Ajá, Farmer. Mm-hmm. F-A-M-E-R. R. Te faltó una R después de la A, pero muy bien, thank you. Ok, Omar, and after Omar, we go with Marlene. Boss. B-O-S-S. Mm-hmm. Excellent, very nice. Marlene? Ok, maybe Marlene. Ajá, esa es lo que me refiero, hay que ver opciones. Pero, uh-huh. Lion is L. I, N. Oh, N, thank you. Ok, excelente. Quiero ver, nadie se me quedó, ¿verdad? Bien, Alexander, no sé si tú me pasaste. No. Vamos, Alexander, luego vamos con Esther, vamos a repetir alguna. Amor. D, E, E, R, there. R, dear. Thank you. Ok, vamos con Esther y luego con Flor. Uh-huh. Doors. M. M. U. Yes. R. S. E. Perfect. Thank you. Flor and Candy. Name. N. A-M-E. Very nice. Kendi and Sandy. Job. Mm-hmm.
¿Cómo se dice J? ¿Cómo se dice J en inglés, teacher? I don't forget. El que pone la música se le dicen D. Ah, yeah. Yeah. Thank you. Ya ven por qué DJ es importante. Vamos con Sandy, si no me equivoco, y de ahí Beatriz. Monkey. Okay. M O N K E Y. Perfect. Thank you. Beatriz, and after Beatriz, we go with Jessica, creo que no ha pasado. K S T R O N A U T. Astronaut. Astronaut, thank you. Bien, Jessica. Premio por supervisor. Thank you. S-U-P-E-R-B-I-S-O-R. Bárbara, muy bien. Y solo nos queda Soldier. Y Soldier se la vamos a dar a Diego. Vamos a ver, Diego. Está fácil, Soldier. Tú puedes. Soldiers. S-O-D-I-A, perdón, I-E-R. Ajá, solo te faltó la L. L. La L. De ahí está bien. Se pronuncia la L, perdón. L, como decir él, ella y él. Solo que los estadounidenses lo hacen exagerado. O sea, ellos dicen él, como decir carro. No es, nosotros decimos car, pero ellos dicen car, ¿verdad? Entonces, él, M. En, es como que exageran un poco, entonces ustedes hay que exagerar un poquito a veces para mejorar la pronunciación de ciertas letras importantes. Ok, tenemos esto, your teacher's name, your classmate, ya hicimos esto, aunque aparece aquí, ya me dijeron cómo se deletrea el nombre de algunos compañeros, ¿verdad? De sus nombres, no hay ningún problema. Y vamos a tener una speaking practice. Ya pasó 1 hora y 4 minutos. Así que vamos a tener lo siguiente. Vamos a hacer siempre las preguntas. What's your first? Ojo con eso. No es first, es first. Por eso lo coloreé con amarillo. First. Oigan, no es first. First. Cuando les pregunto cuál es su primer nombre, en mi caso, what's your first name? Ustedes pueden decir el nombre o pueden decir my first name is o simplemente dicen el nombre. Por ejemplo, si te preguntan what's your first name, Josué, ¿verdad? Cuando les preguntan what's your middle name, aquí tenemos dos opciones. Pueden utilizarlo ya sea what's your middle name o pueden decir what's your second name. Muchas veces a la gente le gusta decir second name porque es más fácil, su segundo nombre. In my case is Gustavo, ¿verdad? Ese es mi segundo nombre. Entonces, my middle name or my second name is Gustavo. What's your occupation? ¿Se recuerdan que el viernes utilizamos un perfil falso? Hoy vamos a hacer el perfil verdadero. What's your occupation? Assistant, accountant, cashier, lo que sea. Where is your workplace? ¿Dónde está tu trabajo? Pueden decir el nombre del municipio, no tienen que dar información tan específica. Pueden decir una colonia, ¿verdad? O si está dentro de un edificio en general. Luego, when is your birthday? Ojo con esto. Aquí en lugar de la I se pronuncia con la E. First. Y aquí, birthday. Aquí vamos a mencionar el mes, ¿verdad? September, January. February, solo digan el mes. No es necesario que digan la fecha en específico, ¿ok? Y lo último, what's your favorite band or singer? Cuando ustedes hayan terminado esto, ¿verdad? Intercambian, ¿verdad? Y el otro compañero les va a preguntar a ustedes, ¿ok? Así que es importante tomar nota. Por favor, anoten la información de su compañero o de su compañera, porque después vamos a venir y vamos a hacer el reporte. ¿Cuál es el reporte? Ustedes me van a decir su primer nombre es, su segundo nombre es, ¿verdad? ¿Dónde trabaja? ¿Cuándo es su cumpleaños? Por eso es importante anotar esa información.
Okay, so these are the questions. Vamos a ver si Frank me hace el favor, si no es molestia, Frank, tomar una captura de pantalla de esta imagen para que tenga una idea de qué preguntas hacer, please. Thank you, Frank. Okay, voy a organizarlos. Desde ya vean qué información es la que ustedes van a dar. Muy bien, los veo en unos instantes, acepten la solicitud y vamos a la speaking activity, vamos a la actividad, ¿verdad? Que tenemos acá, please. Vamos a ver, Carmen, ¿tienes problemas para aceptar? Candy, ¿también tienes problemas para aceptar la solicitud? Pues yo le voy a aceptar, pero no sé qué ando haciendo aquí. Eso también me pregunto, permíteme. Espérame, ahorita te la envío nuevamente. Revisa. Good evening, teacher. Hi, teacher. No, no, no. Hi, teacher. Mira. Voy a quitar esto.
Ah, mira, aquí maté uno, mira, se encerró en la esquina, cabrón. Y aquí lo vamos a ver.
Okay, now that we are back, ahora que ya estamos de regreso, vamos a trabajar. Ya nos vamos a ir a esa parte del report. Vamos a informar qué es lo que tienen, pero antes de eso, vámonos al listening. Así que van a escuchar otros 5 nombres o apellidos. Anótenlos. Take notes, please. Anoten. Y luego continuamos. Vamos a escuchar este audio. ¿Qué dices? 6. H. E. R. N. A. N. D. E. Z. 7. S. H. E. Y. L. A. 8. R. O. X. A. N. A. 9. B. L. A. N. C. A. 10. B. E. R. O. N. I. C. A. Okay, we're going to listen one more time. Vamos a escuchar una vez más. 6. H. E. R. N. A. N. D. E. Z. 7. S. H. E. Y. L. A. 8. R. O. X. A. N. A. 9. B. L. A. N. C. A. 10. V. E. R. O. N. I. C. A. Ok, easy, right? Está bastante fácil. Vamos a ver cuáles son los nombres que me tienen para acá. I know, sé que ya los tiene. Diego, what number? Den Omar. Ajá, Diego. No te escuchamos. Number 8. Roxana. R-O-X. A. Okay, thank you, Roxana. Very nice. Omar? Yes. Blanca. B. L. A. M. Z. A. Very nice, Blanca. Thank you. Falta 6, 7, and 10. Mm-hmm. Alexander, please. No sé qué número era, pero decía Verónica. Oh, good. Verónica, number 10. Yes. Yes, very, yes. Thank you. V. Uh-huh. V. E. R. O. M. I. C. A. Thank you. Very nice. Va bien. Falta el 6 y el 7. 6 and 7. Any idea? Ni de ocre. No puede ser. Se dice de tan fáciles. Ok. Vamos a ver con la mente. Alguien me está diciendo que le pregunte. Six. Ajá. Six. Vamos, Six. Hernández. Yes. H. E. R. N. A. N. D, E, C. Ajá, Z.
Theta. Very nice, Frank. Thank you. Solo me falta 7. Ok, vamos a preguntar a Beatriz. Sheila. Yes. X, X, S, H, E, I, L, A. Ok, solo que es Y. En ese caso. Why. Es la única, ajá. Pero sí es Sheila. S, H. Mm-hmm. 6 Hernández, 7 Sheila, 8 Roxana, 9 Blanca, 10 Verónica. Esos son los nombres, ¿verdad? Que sí están un poquito extraños. Algunos son un poquito más comunes y otros más extraños. Ok, antes que nos vayamos al report, sé que tienen información bastante práctica y me van a reportar así. His or her first name, ya sabemos que his, si estuvieron con un caballero, con un compañero, his. Si estuvieron con una compañera, her, ¿verdad? Aquí está el script, ¿verdad? Como el diálogo que ustedes pueden hacer, ¿verdad? Como tienen la información, está fácil. Comenzamos con Jessica, please. Who was your classmate, Jessica? Tú puedes. His first name is Juan. His middle name is Francisco. He is network administration. He works in a Gran Villa Antiguo Coquitlán. His birthday is on February. His favorite band is Kim. Okay, thank you, Frank. Your turn, and then we go with Esther. Okay, her first name is Jessica. Mm-hmm. Her. Her middle name is Yvette. She is a cashier. She worked in agency Santa Ana. Her birthday is April. And her favorite singer is Miley Cyrus. Very nice. Thank you. Esther, you go. His first name is Kevin. His second name is Alexander. His occupation is document auxiliar. He works in Santa Ursula. His birthday is on June. And his favorite singer is Shakira. Okay, Alexander, please. And then we go with Beatriz. Her first name is Anna, and her second name is Esther. Her occupation is analyst. Her workplace, La Gran Vía. And her birthday is June. And her favorite band is Chili Pepper. Very nice, thank you. Okay, Beatriz, right? Diego. His name is Diego. His first name is Diego. His second name is Andres. His a sales executive. His work in Colonia Escalón. His birthday is on February. His favorite band is Paramore. His favorite singer is Adele. Thank you. Diego and then Santi. Her first name is Anna. Her second name is Beatriz. Her occupation is a lawyer. Her workplace
is Antigua Cuajatlán. Her birthday is August. Her favorite band is Soda Stereo. Her favorite singer is Camilo Sesto. Thank you, very nice. Sandy. Her name is Candy. Her middle name is Natalia. He's cashier. He works in our Japan. Her birthday is on April. Her favorite band is One Direction, and his favorite singer is Ivan Graf. Thank you. Candy and then Flor. Her first name is Sandy. Her second name is Stephanie. She is monitor analyst. She works in Libertad. Her birthday is on June. Her favorite band is Imagine Dragons. Her favorite singer is Carla Morrison. Floor, you go. Teacher, how do you pronounce agencia? Agency. Agency. Okay. Mm-hmm. Her name is Carmen. Her second name is Dolores. Her occupation is customer service representative. Her workplace is in Promerica Bank in agency Plaza Mundo, and his birthday is in March, and his favorite singer is Luis Miguel. Thank you. Okay, Carmen, and then Jessica. Mm-hmm. Carmen, are you there? Her first name is Flor. Her second name is Caroline. She's a sales person. She works in Escalón. Her birthday is on November. Her favorite band, Morat. Okay. Favorite singer is Ricardo Aragona. Thank you. Jessica, you go. Ya pasé otra vez. Ya pasaste. Sí. Bueno, entonces me hace falta Omar, si no me equivoco. Yeah. Marlene, me parece. Ajá, Omar. Okay. Her first name Marlene. Her second name is De La Paz. She is occupation supervisor. She works in San Miguel. Her birthday is on January. Her favorite band is Maná. The singer is José Perales. Okay, thank you. Me haría falta Marlene, ¿verdad? Sí. Okay, please. His name, his first name is Arthur. His middle name Ariel. He is also service. He is a Salvador. Is here that is on September. His favorite band is singer is closest. Okay, very nice. Thank you. Gracias por bueno, por practicarlo. Considero que
En el tema de pronunciación, ya vamos encasillados, ya vamos pues llegando a donde me quiero, ¿verdad? Tenerlos ya enmarcados en una pronunciación estándar y que se entienda bastante bien. Vamos con los posesivos. Estos se llaman posesivos. No es la persona que se siente como muy que posesiva, sino que son palabras que se refieren a objetos, cosas que a ustedes les pertenecen. Cuando tenemos acá, my significa mi. Por ejemplo, my car, mi carro, my dog, mi perro, my house, mi casa, my. ¿Ok? Luego tenemos your. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Ok? Your job, tu trabajo. ¿Ok? His, ya lo sabemos, ya lo utilizamos. We use this word on Friday and tonight, ¿verdad? Ya lo hemos utilizado días. Her, ya se lo saben. Su, de ella, ¿verdad? His, su, de él. Her, su, para mujer. Tenemos its, ok. Its sí, se refiere para una posesión de, puede ser, por ejemplo, ¿cuál es? Bueno. That's, puede ser, this is the dog's food, como la comida del perrito, ¿verdad? Sé que el perrito puede ser considerado parte de la familia, pero en el tema gramatical, el perro es una cosa, ¿verdad? Aunque tenga vida. Entonces, it se utiliza como para referirnos a eso, ¿verdad? O its price, su precio. ¿Cuál es el precio de una casa? ¿Verdad? Eso. Our. Fíjense bien esta pronunciación. Our. Our, que significa nuestro, y their, que significa de ellos, ¿verdad? O su de ellos, ¿verdad? Entonces tenemos my, your, his, her, its, our, their. My, your, his, her, its, our, their. Bien, esto no le pongo atención, ya lo vamos a estudiar. Vamos con un par de ejemplos. Tenemos possessive adjectives. Bien, fácil. Si se dan cuenta acá, se los he puesto, ¿verdad? I, ¿verdad? Es como decir yo, pero utilizamos el my para a esa persona. You, your, he, his, she, her, y así sucesivamente. Vamos a ver, elíjame cualquiera de estas oraciones. Y le vamos a agregar el my, your, his, her, cualquiera de esos. Vamos a comenzar con Candy. Vamos, Candy, ¿qué número? ¿Qué número? ¿Qué oración? Number two. Your teacher is at home. Thank you. Yes, your. Okay, very nice. Let's listen to Esther and then Sandy. Ajá, Esther. My computer is new. Computer, yes. My computer. My computer is new. Thank you. Okay, let's go with Sandy and see en Diego. Number four. Her last name is Vasquez. Perfect. Ya ven, no cuesta nada. Okay, Diego and then Frank. Sería its name is Francisco. Ah, his. His, okay. Okay, thank you. Frank, and then we go with Candy. Okay. Their basketball team is Chicago Bulls. Thank you. There. Okay, Candy, and then Flor. Our number one. La penúltima. Ajá. Porque no tienen número. No hay Sorry, problema. teacher. Our class is from 8 to 10 p.m. Thank you. And Flor.
eat food is on the floor. Yes, its yes. Food is on the floor. Thank you. Su comida está sobre el suelo. Puede ser la comida del gato, el perrito, o como sea. ¿Ok? Entonces, estos son possessive adjectives. Son los posesivos, ¿verdad? Nos demuestran o dan a entender la posesión. ¿Ok? Very nice. Vamos con los otros. ¿Qué se le llama possessive nouns? Y estos ustedes ya los han visto en ciertos negocios. ¿Qué son estos? Los possessive nouns consisten simplemente en agregarle una apóstrofe al nombre. Ejemplo, Sandra's Salon. Creo que la mayoría de ustedes ha ido a salones de belleza en el cual aparece el nombre de la propietaria o quien atiende. Entonces, Sandra's Salon significa el salón de Sandra. ¿Ok? Victoria's Secret significa el secreto de Victoria. Entonces, la apóstrofe, o sea, la comita hacia arriba y la S, da a entender que significa un D. Sandra's Salón, Salón de Sandra, Victoria's Secret, el secreto de Victoria. En este caso, Moe's es la taberna de Moe, lo que sale en The Simpsons, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ahí no aparece Moe's Bar, solo aparece la palabra Moe's. Entonces, en Estados Unidos o en Canadá es bien común que ustedes van a algún bar o algún lugar, entonces aparece es simplemente el nombre del propietario. Por ejemplo, Joe's o simplemente Bill's y así. Y se sobreentiende que es el negocio de esa persona. A eso se le llama possessive nouns. Ahora, ya que entendemos esto, aquí tenemos The Book of Carla. The husband of Maria, the cat of Anna, the wife of Oscar. ¿Cómo podemos cambiar, digamos, estos nombres que están así normal y ponerlos prácticamente como posesivos? Vamos a ver si Beatriz nos ayuda con cualquiera de estos. The book of Carlos. Vaya. Ajá, The Book of Carla, ¿cómo quedaría? It could be Carla's book. I'm not sure. Perfect. If the article no, that's we correct. Have to use. No, that's correct. El the article disappear. Yes. Carla's book. Carla's book. Ahí está, ¿ve? Entonces, esto acorta todo y solo se necesita el nombre de la persona y el artículo, ¿verdad? Vamos a ver acá, si nos puede apoyar Flor. Tenemos the husband of Maria, the cat of Anna, the wife of Oscar. Maria's husband. Maria's husband, yes. Maria's husband, así quedaría. ¿Y qué quiere decir esto? Simplemente quiere decir el esposo de María. Hay dos maneras de decir la cosa, o normalmente hay tres, cuatro maneras de decir algo, pero esas son las possessive nouns, ¿ok? Vamos a ver acá si nos puede colaborar Candy, Sandy, porque Candy ya le había comentado en la anterior. Vamos con Sandy, please. The cat of Anna. Uh-huh. Anna's. Yes. Fácil. Anna's cat. Ok. Y la última vamos con Frank. A ver si me ayudas. The wife of Oscar. ¿Cómo crees que podría quedar con possessive noun? The wife of Oscar. Oscar's wife. Excelente. Mm-hmm. That's it. Ok. Entonces, si no tenemos duda con eso, vamos con la última actividad y ya vamos a ir terminando la clase. ¿Preguntas? ¿Questions? Ok. Entonces vamos a hacer algo. En el chat me van a escribir el nombre ya sea de ustedes o de otra persona y vamos a hacerlo con el posesivo. Yo ejemplo. Una pregunta. Sí, Frank. Adelante. ¿Cómo se traduce nouns?
¿Qué significa no? No, no. El possessive no, knows. El tema. Okay. Ah, nouns. Ese se llama. Ah, perdón, nouns. Es noun significa nombre o sustantivo, ¿verdad? Ah, okay. Son nombres posesivos. Okay. Nombres posesivos. Entonces se refiere a que tu nombre ya le ponen la apóstrofe y la S y se traduce así, sí. Nombres posesivos. ¿Ok? Okay. Gracias. Entonces, tomando en cuenta esto, me escriben, por ejemplo, utilizo mi nombre, voy a utilizar otro nombre. Edward, I'm sorry. Miren, Edward's house. Pueden utilizar su propio nombre, por ejemplo, Flores, Anas o Esther's, Candies, y le agregan cualquier objeto, ¿verdad? Entonces, esa sería la última actividad, ¿verdad? Busquen la apóstrofe, ¿verdad? Y le agregan la S. Y después pasamos lista para ir finalizando la clase. Ok, Alexander. Gracias que me dices. Espero entonces... Candy's Candy. Bueno, Candy, entonces te gusta la Y, ¿verdad? De payaso, no la I de puntito, ¿verdad? Es que me gusta más cómo se ve el nombre con Y que con entonces... I de puntito. Esa es la respuesta que necesitaba al inicio de la clase. Ok. Muy bien, Candy. Creo que tienes ahí un conflicto con tu nombre. Bien. Candy's Candy. Yes. Jessica's el self. Traumatic. Ah, eso veo, Candy, eso veo. Ok. Ok, Candy, no problem. Jessica, very nice. Estoy esperando el resto para pasar lista. Flores, decía, nos queremos ir todos, queremos dormir. I know. Ya estamos terminando. Flores, Bell. ¿Qué más tenemos? Puede ser cualquier objeto, puede ser, ajá. Normalmente son cosas que tenemos a nuestro alrededor. Diego's eraser. Yes, Diego. Very nice. Ok. Estoy esperando el resto. Para irnos. Creo que no se quieren ir. Sé que les gusta la clase, pero tranqui, relax. Hay que ir a descansar. Ok, Anna's glasses. Yes. Good. Bien, mientras están escribiendo entonces ahí y todo, les voy a, ¿cómo se llama? A pasar la lista. I'm going to check the attendance list. Los demás siguen escribiendo. Vamos a ver, antes que nada, déjame ver acá. Vamos a tener una pequeña tarea para mañana. Y aquí va a estar. Ok, paso lista. Me dicen hi, hello, good evening. Nadie sale de la reunión hasta que todos hayamos terminado. Alexander Ulloa, no. Beatriz, hi. Present, hi. Thank you. Esther. Hi. Okay. Hi. Hi. Diego. Present. Thank you, very nice, Carmen. Okay, present. Edwin. Okay, thank you, Flor. Jessica. Present. Okay, Frank. Hello there. Present. Thank you, Carla Venía de Camino. Candy.
Present, teacher. Very nice. Alexander. Marlene. Present. Okay. Omar. Sandy. Present. Okay. Thank you very much. Muy bien, lo que yo quiero comentar es lo siguiente. Para mañana necesito... no sé qué pasa aquí. Para mañana necesito que preparen una presentación con información personal de 30 segundos. La vez pasada, varios hicieron 32, 23. El de menor tiempo fue... de 21 segundos. O sea que hoy van a hacer una presentación de 30 segundos, no hay ningún problema para ustedes, ¿verdad? Va a ser bastante sencillo. Solo que hoy sí necesito que sea fluida. Fluida no me refiero a que sea rápida, sino que me refiero a que sea un poco natural, que ustedes no traten de no hacer esas pausas, trabarse. Pueden hacer pausas, pero que se vea un poco más fluida, que se escuche mejor que las otras veces, ¿verdad? Esta va a ser la speaking activity, ¿verdad? 30 segundos, ¿verdad? De presentación. Pueden hablar de las cosas que les gustan, su deporte, música, animal. Aquí pueden utilizar el I like. I like significa me gusta. Por ejemplo, I like pupusas, I like chicken. Puede ser I don't like, lo que no les gusta. Puede ser garlic, si no les gusta el ajo. Onion, I don't like onion. Si no le gusta la cebolla, y así sucesivamente. 30 segundos. Si quieren hablar más, no problem. Of course, you can do it. Pueden hacerlo, ¿verdad? ¿Y dudas con respecto a esa tarea? Creo que no, ¿verdad? Muy bien, tenemos acá, Francisco dice, Francisco's notebook. Bien. Marlene's flower. Muy bien, Marlene, solo que flower se escribe como flower. Tenemos Omar's pencil. Tenemos Carmen's Salón. Excelente. Muy bien. Quien se me queda ahora para la sesión sería Diego. Diego, te quedas y el resto nos vemos mañana. ¿Ok? Así que Diego, te quedas. El resto nos vemos mañana. Pasen feliz noche. Have a good night. Thank you. Bye. Bye. Descansen. Bye, everybody. Bye. 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 Muy bien, Diego, ¿cómo te digo? Estos minutos que estamos acá en esta sesión sirven bastante para que puedas aclarar tus dudas, si hay algún tema que a ti te haya costado, ¿verdad? Si tienes preguntas con respecto a la plataforma, a la manera, porque si no me equivoco... Ah, solo una clase ha faltado y la primera creo que tu internet creo que está un poco inestable, ¿verdad? Sí, lo mencioné que, bueno, por cierto, yo después de que ya había hecho la pregunta de que me elaboré la salida, pues yo respondí después, pero ya había pasado como dos nombres. Claro. Sí, no, pero yo te noté. Sí, porque tú me dijiste, entonces, creo que me mandaste mensaje, creo, o en el chat. Sí, entonces, sí, te noté, ¿verdad? No hay problema. Acuérdate también que lo importante aquí es que Zoom te va sumando los minutos de conexión. Ejemplo, te conectas temprano, pero de repente hay un apagón y se te va la luz por 15 minutos, 20, y de ahí regresa. Entonces, Zoom no es que te quite ese tiempo, sino que solo te va sumando los minutos de conexión, ¿verdad? Okay. Entonces, sería eso. ¿Pudiste acceder a la plataforma, Diego? Sí, sí puedo. Puedo ingresar a la plataforma, es más, pues las tareas no las he realizado aún. Ahora me estaría quedando haciendo las tareas porque no me ha quedado tiempo. Las estaría realizando el día de ahora, todas las tareas que tengo pendientes. Excelente, entonces. Quizás, sí, tenés que hacer hasta la unidad 5. Perdón, sí. Las tareas desde la primera unidad. Son Así cinco es. Tareas.
Ajá, entonces cada tarea son 5 preguntas. Serían como 25 preguntas en total si las haces de un solo, ¿verdad? Entonces, la ventaja es que si fallas en alguna de esas, mañana puedes volverla, puedes hacer cualquiera en la que has fallado. Y lo que hace esa plataforma es que no te quitan los puntos, sino que te los mejora. Pero tienes que hacerlo, obviamente, mejor, Sí, ¿verdad? estoy practicando. Bueno, la verdad Ajá, a mí me ha entonces. costado, me cuesta un poquito. Bueno, nunca lo había practicado el inglés, la verdad estoy desde cero. Pero sí estoy practicando ahorita para poderme desenvolver. Quizás por eso a veces no le contestaba al principio, es porque la verdad, pues el miedo y el temor, ¿verdad?, a pronunciar mal las cosas. Pero ya conforme estoy practicando, pues siento que me estoy desenvolviendo con, no al 100, ¿verdad?, pero sí, lo estoy No, logrando. Diego, fíjate que tú no has estado en otro curso, ¿verdad? No, la verdad no. Vaya, entonces, pero yo te escucho bastante bien. Lo que pasa es que uno a veces le gustaba el inglés, pero por A o B motivo no pudo seguir estudiando y hasta ahí quedamos los conocimientos. Pero quiero que tengas claro algo. Si te das cuenta, aquí los compañeros son bien maduros, no, nadie se va a burlar de ti. Lo que sí quiero es que aunque te equivoques, lo intentes. Al intentarlo, cuando lo haces, aunque te equivoques, no importa, lo volvemos a hacer, se puede trabajar Sí, y de por esa eso he forma. estado pues viendo la manera de participar más, pues, o sea, y la verdad, pues les estoy comprendiendo la, o sea, lo, pero Las sí, clases ya viste que no están tan difíciles así, ¿va? No no, son del no, otro la verdad mundo. no, al principio sí quizás era el temor, ¿verdad?, de cómo, pero siento que voy bien ahorita, o sea, Sí, no. va bien, va bien. Entonces, solo recuerda que yo trato, mira, aquí hay algunos que están, tienen un poquito de inglés un poquito más avanzado, Sí. otros que no, otros que también tienen como tiempo de no practicarlo. Entonces, ten en cuenta que cada quien lleva su ritmo, ¿verdad? Así Cada es. quien lleva la manera en cómo va avanzando. No es que todos van a aprender al mismo tiempo, o sea, al mismo nivel. Todos vamos a aprender, pero en diferentes niveles. Entonces puede ser que ahorita tú estés generando más confianza, más seguridad, y en el otro módulo vas a estar aún mejor. Espero Entonces que lo que así va a yo ser. quiero es que pierdas el miedo, ¿verdad? De No, ya participar, lo así estoy como lo has perdiendo, estado la verdad. haciendo. Qué Ya bien, lo estoy eso he perdiendo, visto. la verdad. Sí. Eso he visto, Diego. Te felicito porque estás poniendo mucho de tu parte. Y si te das cuenta, doy bastante espacio para que practiquen o para que hablen. No solo me quedo hablando yo y bla, Sí, bla, bla, sino eso que... me ha servido bastante, la verdad, porque estaba practicando por los momentitos, ¿verdad? Que se nos pone ahí. Sí, eso. Y mira, las speaking activities que les dejo de tarea, que es para la siguiente clase, es como esta. Tú, si quieres, anótalas o anota palabras claves, pero practícala 3, 4, 5 veces, ¿verdad? Durante el día o antes de la clase, para cuando sea el momento, te trabes menos. Eso es como un trabalenguas. Que el Sí, trabalenguas, claro. entre más lo practicas, es más fácil. Es muy fácil, claro. ¿Verdad? Así que, pues, eso sería, Diego. No sé si tienes alguna duda o pregunta con respecto a algún tema o la plataforma en sí, No, pues ahorita lo que asistencia. voy a hacer sí es quedarme practicando, pues, más que todo el abecedario, porque sí, quiero saber bien, ¿verdad?, que cómo se pronuncia cada uno, más que todo, ¿verdad?, cómo se va a pronunciar y se escribe. Ahí ahorita eso voy a hacer y pues voy a realizar las tareas que tengo pendiente. Y de igual manera pues voy a estar escuchando más cosas en inglés o cosas que me ayuden a... Sí, ¿sabes qué te recomiendo? Si escuchas cosas en inglés, trata de imitarlas. Ejemplo, coro de canciones o ves algún, estás viendo alguna película o algo. Si hay frases, no solo las escuches o no solo las memorices, sino que de verdad, La hacelo, practique, practícalo. sí, claro. Porque eso hace que uno genere más facilidad. Pero a veces uno solo está escuchando y recibe información, pero Pero necesitamos no la dar puede información. explicar, sí, claro. Ajá, por eso es que nosotros decimos, yo lo entiendo, pero no lo hablo. Pero Es porque no no practicamos. lo hablo. Okay. Así que, ¿verdad? Ánimo, Diego, y te veo mañana. Así que, ¿ok? Gracias. Feliz noche, Carlos. Excelente. Igualmente, bye bye.